Profesora, buenos días. Buenos días, profesora. Buenos días. Buenos días, profesora. Buenos días. Ya. En la clase pasada, ¿en qué ejercicio nos quedamos? ¿Qué quedó de tarea? ¿En cuál? En el 3. Y quedó de tarea. Y ya. Vuelta el 4. Muy bien. Ya, a ver, vamos a seguir con cripto. Tenemos ejercicios más y terminamos. A ver, vale. Ya, a ver, empiecen ya. Pero olviden la parte donde dice resolución. Eso no va. Lo que dice resolución no va. Ya. Empiecen ya. Gracias.
Me dicen si tienen alguna duda o algo ya. Mandan su solución de la 1 si tenían. Gracias.
¿Sería el primer ejercicio? Sí. Ya, ya salió mal. Ah, no, pensé, no, no, pensé que decía, se ve el primer ejercicio. Ah, ya, avancen, avancen, ya. Voy copiándolo por mientras acá. Sí, está correcto, Kiara. Está bien. Vamos a la siguiente. Avanza el resto. Profesora, vamos limando el ejercicio número uno. Ya. No le está pidiendo. Ya, ahorita lo veo. Correcto.
avancen los que faltan. Y si no entienden, pregúntenme y yo les ayudo a resolverlo. Profesora, una pregunta. Dime. En el ejercicio que sigue, ¿hay una fórmula para U más N más O, todo elevado a algo? No, solamente tienen que hacer un pequeño tanteo nada más. Solamente un pequeño tanteo. ¿No te sale la 1? A ver. Ah, ¿alguien está haciendo la número 1? A mí me quedo. Ya la hice. Ya voy casi. Ya, a ver. 5 minutos más y ya si no les sale, yo lo resuelvo. Avancen, avancen. Inténtalo, Belinda, inténtalo. Ya me salió, le voy a mandar una foto. Ya. A veces este tipo de ejercicios necesita que lo hagan un poco más grande. Un poco más grande. Y van a verlo muchísimo mejor. A ver, hacemos la número 1, ¿ya? Presten atención, los que no lo han resuelto. A ver. En esta parte, ¿yo puedo saber cuánto valen estas dos cifras?
¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Cuánto vale? 50. Sí. Cuenta. Muy bien. Pero, ¿qué número multiplicado por 2 nos da 46? Está bien, Juan Long. ¿Qué 20. Número? ¿Cuánto? 23. Entonces ya tenemos el divisor. Y ya cada vez es más sencillo. Muy bien. Ahora, acá abajo nos sale 20 y tantos. ¿Cuánto tendría que ser el de aquí? Este, por el de acá, nos da un número que empieza con 2. ¿Cuánto debería ser? 1. Porque si fuera 2, saldría 46. No empezaría en 2. Entonces, 23 por 1, 23. Muy bien. Hasta ahí, todo bien. Acá sería 4, ¿verdad? Entonces, en esta parte de aquí, la E, sí sale la E. En esta parte de aquí, hay dos opciones. Ah, no, no hay dos opciones, porque ¿cuánto tendría que ser este asterisco para que restado menos 3 nos dé 8? 1. 1, y el 4 le va a prestar un 1 y se convierte en 11, ¿verdad? 1. Entonces, acá, ¿cuánto valdría este asterisco? 1. Muy bien. Y el número que está abajo tiene que valer lo mismo que el que está acá, ¿no? Porque el residuo es 0. Entonces, sería 108. 4. Ese sería el número. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto vale el asterisco de acá? 8. 8. ¿Qué nos piden? La mayor cifra del divisor, del cociente. ¿Cuánto sería? 8. Nada más. La número 2 es un tanteo sencillo. A ver, intenten una vez más. Y si no les sale, lo resuelvo. En la siguiente, no hay necesariamente un proceso, como les digo, es solo un tanteo.
A ver, lo reservo la número 8. No. No veo bien. Sí, la resuelvo. A ver, unos 5 minutos para los que todavía lo están intentando y ya. Si no sale, yo lo resuelvo. Se siente el 4, a ver. A ver, a ver, sale el 64 y el 14 dudo mucho que salga porque no hay ninguna potencia que pueda dar 14. No sale ninguna de las dos respuestas. Ah, la tercera. La tercera. Sí, clave. Voy a resolverlo, pero sí, clave. Es muy probable que hiciste la ya. A ver. Yo hago la número. Voy a hacer la número 2 ya. Como les digo, solamente un simple tanteo. A ver. Hacemos de cuenta que la suma de cifras de 1 más n más o fuera 4. 4 al cubo. ¿Cuánto es 4 al cubo? 64. 64. Tiene que darnos un número de 3 cifras, así que no sería 64. A ver, digamos que la que 1 más n más o es 5. ¿Cuánto saldría la palabra formada por 1? 125. Muy bien. Supongamos que fuera 5. Pero si nosotros sumamos 125, la suma de cifras nos da 5, como tiene que salir acá. No. No. Entonces. No entendí. Nos probamos con 6. 6 al cubo. 216. 216. Y 2 más 1 más 6 nos da 6.
Con 7, 7 al cubo. ¿Con el 1 será? 343. No. 343. ¿Y 3 más 4 más 3 da 7? No. No, no, probemos con 8. Con 1 no puede ser la suma de cifras porque 1 al cubo da 1. Ya, con 8. 8 al cubo. 500. ¿Y la suma de cifras nos da 8? Sí. Sí. Ya, pues, esa. Ahí ya obtenemos las cifras que son. Si probamos con 9, 9 al cubo es 729. No da. Si probamos con 10, 10 al cubo es 1000. Se pasó. Entonces el único valor es 8 para la suma de cifras y U vale 5, N vale 1 y O vale 2. Y si ponemos sería 5 a la 1 a la 2. Y saben que se resuelve de arriba hacia abajo. 1 al cuadrado. 1. Sería 5 a la 1. 5 a la 1. 5. 5 nada más. El resultado de esto es 5. Y nada más. ¿Entendieron? Solamente era un simple tanteo, como les dije. A ver, ahorita voy a ver la siguiente. Y ustedes van resolviendo. Ya, muy bien. Ahora sí con la número 3. Profesora, ya me salió la última. Ya, toma la foto y me lo mando. A mí ya me salió, le voy a mandar. No puedo mandarle, no tengo celular. Por chat privado de Zoom. Pero tú estás cuando se manda, ¿no? Yo se lo mando por foto. Muy bien, sale 14. Está correcto ya. Muy bien, es el 14. A ver, bueno, voy a borrar lo que ya se me pisarla ya.
Reconstruir las siguientes divisiones, ya, no es multiplicación. Reconstruir la siguiente división. Si no les sale la número 3, me avisan para llevarles. Profesor, ahora le mando la penúltima. Ya. Ya te la mandé, profesora. Ya. El número 3 y sale 14. Ya.
importante. Ahorita le mando la que sigue. A ver. Intenten el número 4. Bien, ahora con el número 4. Thank you.
Es un poquito más trabajosa, pero no se puede resolver. Mira, qué bien, ahí es una cifra del dividendo. Debe ser ahora. Sí, está correcto, Kiana. Avanza el resto. Finalmente prueben con algunos colores, nada más. Entonces ya cada vez va subiendo el nivel ya.
Perdón, el número. Número 5. Nada, mi cena la sirvieron mal desde ya. Por eso ya me salió el 22. Mira, mándamelo por. Ahorita se lo mando yo también, profesora. Ya. ¿A quién no le ha salido todavía el 22? A mí. Ya, a ver, vamos a resolverlo ya. Ya, igual va a llegar el mensaje, ya.
A ver, para que termine en 6 y sea multiplicado por 2, ¿cuánto tiene que ser el número? Acá, más o menos. Para que termine en 6, 17, pero 17 por 2 no termina en 6, ya 34. 13. Puede ser 13 porque termina en 6 el producto, o también puede ser 18. Probamos con los dos ya, primero con 13. Tenemos que ver todas las opciones que existen. Escogimos 13 porque... ¿Puede ser? 16 por 2 no termina en 6. Ya, 16 por 2 no termina en 6. Ni 17, 17 por 2 es 34, no termina en 6. Entonces vamos con 13 primero. Sería 13 por 2, acá sale 2. 26. Hasta ahí no podemos hacer nada más, salvo que de aquí le va a prestar un número a este para que quede 0. Aquí nosotros podemos saber cuánto vale esto, este asterisco. ¿Cuánto? ¿5 menos cuánto termina en 7? 8. Ya sea 5 o prestado, en este caso 15, ¿no? 8. Muy bien. Acá, ¿cuánto valdría este asterisco? ¿Qué número menos 4 termina en 8? Dos. Dos, muy bien. Pero este 1 le va a prestar un 1 a este 2, ¿verdad? Y se va a quedar en 0. Entonces, 0 menos el asterisco tiene que darnos 0. ¿Cuánto vale el asterisco de acá? 0. Este asterisco. ¿Cuánto valdría? 0. 0. Porque el 1 le va a prestar un 1 al 2. Se va a convertir en 12. 12 menos 4, 8. Pero el de acá se va a quedar en 0. 0 menos 0 no se me queda 0. Líneas significan 0. Muy bien. Entonces hacemos de cuenta que es 13. Para que nos dé un número que termine en 8, ¿cuánto tendría que ser acá? 13 por cuánto. Por 6. Por 6, ¿verdad? 13 por 6 nos da 78 y termina en 8. 7. Entonces, ¿cuánto valdría el número de acá? El de acá. 7. Muy bien, valdría 7. Miren bien. 8. 8, porque le está prestando un 5. 8. ¿Y cuánto valdría el de acá entonces? El que está arriba. 4. 4. Muy bien. 34 menos 26 termina en 8. Correcto. Ahora vamos para la parte de acá. En este punto, a ver, el de acá valdría 5. El de acá todavía no lo conocemos, pero este vale 2 porque baja directo. 13 por algo tiene que darnos. Aquí va a salir un residuo. El residuo puede ser 1, puede ser 2, depende de lo que salga. Supongamos que el residuo sea, acá, o sea, aquí máximo puede ser 6, ¿verdad? No puede ser 7, porque 7 menos 7 se cancela, se iría 0 y no está la rayita. Entonces acá supongamos que sea 6.
¿Qué número multiplicado por un asterisco? Perdón, ¿qué número multiplicado por 13 nos da un número que comience en 6? 13 por 5. Por 5. Y si no fuera ese el caso, le bajamos. Pero vamos jugando primero por 5 ya. Por 5. 13 por 5, 65. ¿Cuánto valdría el asterisco de arriba? 6. 6. Entonces, ¿aquí cuánto valdría? 1. 1. Muy bien. 1. Entonces, acá valdría 1 también, ¿no? Porque se van a restar igualito. Ahora, 13, ¿por qué número nos da 104? ¿Existe o no? Si no existiera, cambiaríamos. 13, ¿por cuánto nos da 104? Ocho. 13 por 8, 104. Y justo coincidió. Entonces acá vale 6. Y ya tenemos los valores del libre. Sería 3 más 4 más 5 más 6 más 2, 20. ¿Entendieron? ¿O alguien tiene alguna duda? ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Qué? ¿No me llegó mi examen? No me llegó. No. A ver, voy a hacer llamar. Avancen con el siguiente. Vamos a ver con el siguiente. Recién me llegó Ana Paula. Ya, profesor. No necesariamente. Tiene que coincidir. Ah, no, sí. Sí, está bien. Lo que me has dicho, Belén. Thank you.
O sea, yo me salí la 12, le mando. Ya. Ya. A ver, todavía me lo mando, ¿no, Estefano? No, todavía quiero revisar si hice algo más. Ya, a ver, ¿a qué hora ya le salió? Profesora, la última ya me salió. Ya, ¿cuánto sale? 20. Muy bien. Está bien, Kiara. Cuando dice que es el divisor es el menor posible, ¿cuánto sería? 10. Muy bien. Pero ¿ya han trabajado todos con 10? ¿Les ha coincidido la cifra? Yo no lo hice con 10 porque no me salía. Yo lo hice con 12. Yo también lo hice con 12. Pero, sí, pero cuando yo lo hice con 12 no me sale ninguna alternativa. A mí sí me salió. A ver, un momento. Ah, no, no, sí sale. Me equivoqué sumando. Es con 12. Con 10 no se puede, con 11 tampoco. Con 12, como dice. Ya, sale 20, muy bien. Voy a borrar la otra. Voy a colocar la última. Ya en la siguiente clase sí vamos a hacer otro tema nuevo. No, voy a ver qué tema me dice el profesor para hacer. Le mandé. Ya.
Muy bien. ¿Sí están saliendo ya? Ya, avanza el resto. Sí, sale 20 la número 12 que dice ahí supuestamente. Debe ser mal, le mando la 12. No, no sé si sale 20. Ahora sí que me estoy viendo. Profesora, yo le mandé la 12. A ver, copienlo la número 13 que dice ahí supuestamente y lo resuelven y la otra clase empezamos 10 minutos antes, ¿ya? Porque ahorita tengo que enseñar al grado de cuarto de primaria, por favor. Ya, copienlo y pueden salir. Ya me salió la 13, profesor. Ya, me lo mandan, ya. Pero copien, terminen de copiarlo rapidito. Luego vamos a ese de ahí, Clara. Mándame tu solución igual a mi número, si puedes. Un día, profesor. Ya. ¿Terminaron de copiar todos? Sí. Yo sí terminé. Ya, muy bien. Entonces ya pueden salir de la clase. Hasta que haya clase, profesora. Hasta que haya clase. Chao, chao.